Salud. Qué pena, pero mi papá. Vamos a poner. Bueno, esperemos unos 5 minutos, muchachos, mientras se conectan los demás y arrancamos, ¿vale? Buen día, profesor. Hola, Claudia. Buenos días. ¿Y el resto? Ya les dije que entraran. Buenos días, profe. Buenos días, Felipe. Bueno, muchachos, arranquemos entonces. Juliana. Hola, profe. Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Tú dirigiste el calentamiento la semana pasada, no? Sí, profe. ¿Y a quién le correspondía esta vez? No, profe. Creo que no le dirigiste a nadie. No se delegó a nadie. ¿Cómo que no? Sí, no me acuerdo. Pues que lo haga uno de los que falta. O si no, lo hago yo.
Dale, Edna, porque de aquí a que alguien se ofrezca, se nos va la clase. Bueno, profe. Por favor. Bueno, y lo vamos a seguir haciendo así no les interese. Bueno. ¿Está, Edna? Sí, señor. Entonces, bueno, empezamos, nos ponemos de pie con los músculos, vamos a estirar los músculos del aparato coronario, con las manos, con los brazos hacia atrás. Voy a contar hasta 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nuevamente hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por última vez, hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Con los brazos encogidos vamos a rotarlos hacia adelante tres veces. Empiezo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hacia adelante nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por última vez. Hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y por último hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Relajamos los brazos y ahora con la cabeza hacia el lado, hacia atrás, cuento hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hacia su derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hacia su izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a hacer ejercicios de estiramiento para la caja mandibular. Vamos a abrir la boca sin emitir sonido. Vamos a querer pronunciar la vocal A. Cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Ahora la vocal E. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La vocal I. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La vocal O. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por último, la vocal U. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora vamos a rotar la caja mandibular con la boca abierta, como si estuviésemos mascando chicle. Cuento hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora vamos a hacer los ejercicios de vocalización y colocación de voz. Vamos a repetir las vocales cada una 5 segundos. Comenzamos con la A. 1, emitiendo sonidos si les parece. 1, 2, 3, 4, 5. La vocal E. 1, 2, 3, 4, 5. La I. 1, 2, 3, 4, 5. La I. 1, 2, 3, 4, 5. La U. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a hacer lo del mantras. Mantra, con los labios cerrados. Cuento hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a vibrar la lengua con la letra R, como les parezca más fácil. Cuento hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a relajar los labios haciendo con ellos mismos como si estuviésemos como un carrito. Cuento hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo, Edna, muchas gracias. Bueno, para hoy teníamos pendiente entonces la lectura de los discursos de presentación de ustedes, preparados por ustedes y hechos por ustedes, ¿vale? Ojalá, espero y aspiro que no los hayan copiado y pegado de algún otro sitio y que si lo hicieron, pues por lo menos hubieran corregido la redacción, la puntuación, la ortografía, y que los hubieran leído, los hubieran preparado y no los hubieran traído solamente para cumplir aquí con un ejercicio de esta clase. ¿Vale? En ese orden de ideas, entonces ya tenemos el discurso de presentación de Claudia, que lo hizo la semana anterior, o la clase anterior, pues, y en el cual le fue supremamente bien. Así que voy a escuchar los textos preparados por los demás estudiantes, aparte de Claudia Cabrera, ¿vale? Entonces, espérenme porque estoy buscando la hojita donde tenía anotado el ejercicio de Claudia. Acá está. De agosto. ¿Quién va a empezar? Yo, profe, Ana María. Ana María, espérame porque te escuché muy, muy lejos, Ana, muy, muy bajito el volumen. ¿Ahí está mejor?
Ahora sí te escucho. ¿Lista, Ana? ¿A mí? Sí, señor. Ya te comparto pantalla. Compártenos el texto, por favor. Gracias. ¿Ahí ya sale? Sí, discurso al personal de salud. Sí, pues yo el... ¿Señora? Sí. ¿Señora? Que yo la clase anterior había sacado uno, pero pues no había tenido en cuenta que tenía que haberlo hecho yo. Uh-huh. Entonces pues seguí con lo mismo y este lo creé yo anoche con la ayuda de mi mamá. Vale, un discurso de... ¿Me recuerdas quién era? Se me olvidó. Y anoche lo había estudiado. Es el director general de la OMS, pero no recuerdo. Sí, ¿qué se llama? No, profe, no me acuerdo. Bueno, no me acuerdo el nombre yo tampoco, pero es de apellido Adanón. Adanón, sí. ¿Vale? No me acuerdo el nombre, porque tampoco soy, pues, el... Se llama Tedros. Eso, Tedros. ¿Cómo? Tedros. ¿Pedro? Tedros. Con T. Con T de tetero. Tedros Adanón. Correcto. Sí. Para que no se te olvide, Ana. ¿Lista? Señor. Ok. Juliana va después de Ana, entonces, según lo que está aquí escrito en el chat. Sí, señor. Te escuchamos, Ana María. Vale. Estimados médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería y otros trabajadores de la salud de Colombia y el mundo. Este año nos ha dejado grandes sorpresas inesperadas, nada buenas. Ustedes han tenido que enfrentarse ante un virus mortal por la humanidad. Sabemos que han pasado por necesidades como hambre, frío, sueño, dolores en el cuerpo y demás cosas. Sin embargo, siguen en la lucha constante. Se han convertido en nuestros héroes sin capa. El mundo está sufriendo un cambio radical y las personas que más han trabajado porque esto termine son ustedes, los médicos, enfermeros, incluso el personal de aseo. Ustedes dejaron su vida, sus familias y sus amigos a un lado para ayudar a salvarle la vida a personas que ni siquiera conocen, porque esa es su ética, salvar vidas. En varios países del mundo, la cantidad de muertos ha sido impresionantemente grande y entre esos muertos hay demasiado personal médico, los cuales han muerto tratando de salvar vidas humanas. Y para ellos extiendo una oración y agradecimiento. Este personal que ha fallecido no los pudieron ver sus familiares para evitar contagios hacia ellos. Es terrible ver que no pudieron darles un último adiós. Fueron incinerados y esto dejó un gran dolor en sus seres queridos al no poder despedirlos como se debía. Otros tuvieron que vivir cerca a los hospitales, pero lejos de sus esposas e hijos por precaución. Su única forma de comunicarse son los medios digitales. Allí pueden hacer videollamadas y sentirse más cerca de sus familias. Pero eso no es vida. Sus familias están tranquilas al verlos, pero angustiadas por no saber cuándo será la última vez que los puedan ver o escuchar. Por otro lado, está la remuneración. En algunos países obtienen su pago adecuado y les brindan lo mejor para ellos, incluyendo elementos para evitar el contagio. Pero en Colombia es complejo. No les dan un pago adecuado por sus esfuerzos. A muchos les deben más de 6 meses. No obtienen los elementos requeridos para esta situación, para su bienestar y el de sus hogares. Vimos a muchos colocarse en bolsas plásticas para la protección y no están contando con una ayuda digna. Y ellos necesitan de nuestra comprensión y nuestra amistad para no darse por vencidos. Debemos colaborar entre todos para que ellos puedan seguir adelante ante esta adversidad. Porque si ellos se rinden, ¿qué podemos esperar nosotros? La otra parte de este personal ha enfrentado mucho maltrato por personas ignorantes al tema que lo discriminan. Los maltratan y hasta los han llegado a amenazar de muerte. Muchos han sido desalojados de sus casas o apartamentos solo por ser parte del personal médico. Algo que no es para nada justo, ya que ellos están colocando el pecho por nosotros en esta pandemia. Debemos ser tolerantes, amables y tratar de ayudar en lo que más se pueda al personal. Porque en algún momento, Dios no lo quiera, necesitaremos de su ayuda para salvar nuestra vida. Podemos colaborar llevándoles alimentos, ropa, elementos de protección, agua, cobijas para esas noches frías y eternas en las que tienen que enfrentarse día a día.
respetando la cuarentena, quedándonos en nuestras casas para que los hospitales no se llenen de más personas y seamos una carga más para ellos, incluso con una sonrisa y un gracias por lo que hacen por nosotros, para ellos es más que suficiente. Y se les va a alegrar un día lleno de estrés y dolor por todo lo que pasa. Para finalizar, agradezco a todo el personal médico por su dedicación y compromiso, por su ética y por su amor, no solo al trabajo, sino también por todos nosotros, ya que nos han cuidado en esta pandemia. Gracias a ustedes, muchas familias pueden disfrutar en sus hogares. Solo les digo que tengan ánimo, que no se rindan. Esto es una lección para el mundo y con ayuda de ustedes y de Dios, esto acabará muy pronto. Y volverán a tener la vida normal que siempre llevaban con sus padres, hermanos, hijos y esposos. Se los agradecemos inmensamente. Bueno, Ana, en términos generales, muy buena lectura, muy bien vocalizado. En lo único que yo repararía de tu lectura, Ana, sería en el tema de la concentración. Si tropezaste dos veces, no fueron más. Pero la idea es que el discurso se tiene que leer perfecto, ¿de acuerdo? Claro, por supuesto, no somos perfectos. Pero pues, por supuesto, tratar de cometer los menos errores posibles, ¿listo? Y tener mucho cuidado también con la puntuación, que en eso fue otra de las cuestiones que fallaste, ¿vale? Tómatela con tranquilidad, tómatela con calma, lee despacio, es decir, no te aceleres, no hay por qué, ¿vale? Respira. Y otra cuestión, Ana, ten mucho cuidado porque te está saliendo la voz nasal, ¿vale? Entonces, podría pensar que ese es porque en este momento puedes estar resfriado, puedes estar sufriendo algún tipo de congestión, ¿cierto? Es lo que pero en algunos momentos se nota que estás sacando la voz por la nariz y no por la boca, ¿vale? Okay. Entonces, trabaja eso, por favor, ¿vale? Respiración diafragmática y a la hora de intervenir, que la voz salga de la parte de abajo de la barriga, digámoslo así, por la boca, ¿vale? Y ten cuidado, no, cuídate, ¿no? De pronto, no sé si estás congestionado o algo, pero tienes que cuidarte, ¿vale? Me duele un poco la garganta, pero no sé si sea por eso. Ok, listo. Entonces, tener cuidado con eso. ¿Listo, Ana? Pero bien, muy bien. Juliana. Profe. Señora. Mi discurso tampoco lo hice yo, o sea, le hice unos cambios al discurso que hizo Santos cuando firmaron la paz. Es que usted dijo, si lo quieren hacer como Claudia lo hizo, no tengo ningún problema. Pero okay, pues la idea era que lo redactara. No, pues usted dijo muchísimo mejor si ustedes lo redactan, pero si les queda más fácil la interpretación cuando alguien más lo hace, muchísimo mejor. Ok, vale, listo, está bien. Gracias, profesor. No tengo problema con eso. No tengo problema con eso. ¿Ahí lo ven? Ya casi. Ya casi. ¡Ya! Listo. ¡Ay, el himno nacional! Muy bien. No, es solo una estrofa. Es un pedacito. A ver. Ok, Juliana. ¿Preparada? Sí, señor. Bueno, a ver. Quisiera creer, Juliana, quisiera creer que lo transcribiste del video de YouTube. Sí, profe, sí, porque la redacción del tiempo no me gustó. Ok, vale. Te escuchamos. Espera un momento, profe. Ya volví. Ok. ¿Lista, Juliana? Sí, profe. Te escuchamos. Entonces, ¿señor? Te escuchamos. Ah, listo, ya. En surcos de dolores, el bien germina ya. En surcos de dolores, la paz germina ya. Desde cuando Rafael Núñez escribió estas palabras a mediados del siglo XIX... nunca habían tenido tanto sentido como ahora. Hemos vivido, hemos sufrido,
Por 52 años, un conflicto armado entre hijos de una misma nación. Pero voy más allá. Han sido casi 70 años de violencia política, desde el magnicidio de Gaitán, desde cuando los colombianos nos enfrentábamos siguiendo una bandera roja o una azul. Hoy, al firmar el acuerdo de terminación del conflicto con las FARC, decimos esperanzados, ha sido un surco de dolores, de víctimas, de muertes, pero hemos logrado levantarnos sobre él para decir, el bien germina ya, la paz germina ya. Hoy Colombia y la comunidad internacional, representada por sus más altos dignatarios, saludan el acuerdo de paz como la mejor noticia en medio de un mundo convulsionado por la guerra, los conflictos, la intolerancia y el terrorismo. Y qué bueno dar esta noticia desde Cartagena de Indias, la ciudad que vio a San Pedro Claver trabajar por los derechos de los esclavos, la ciudad que defendió su libertad con más firmeza que ninguna, la ciudad que hoy congrega visitantes del mundo entero para admirar su belleza y su historia. Cartagena fue conocida por resistir la guerra y el asedio y se ganó el apelativo de ciudad heroica. A partir de hoy, será recordada como el lugar donde se firmó el acuerdo de paz más importante en la historia reciente de Colombia y será por eso también la ciudad de la paz. Gau, el gran ausente en este día, que fue artífice en la sombra de muchos intentos y procesos de paz, no alcanzó a estar acá para vivir en este momento, en su Cartagena querida, donde reposan sus cenizas. Pero debe estar feliz viendo volar sus mariposas amarillas en la Colombia que él soñó. Nuestra Colombia que alcanza, por fin, como él dijo, una segunda oportunidad sobre la tierra. Lo que firmamos hoy, luego de años de negociaciones serias, discretas, difíciles, es algo más que el acuerdo entre un gobierno y una guerrilla para terminar un conflicto armado. Lo que firmamos hoy es una declaración del pueblo colombiano ante el mundo de que nos cansamos de la guerra, de que no aceptamos la violencia como medio para defender las ideas, de que decimos fuerte y claro, no más guerra. No más la guerra que nos dejó cientos de miles de muertos, millones de víctimas y desplazados, y tantas heridas que tenemos que comenzar a sanar. No más la intolerancia que nos exige doblegar o excluir al otro por el solo hecho de pensar diferente. No más la violencia que sembró atraso, pobreza y desigualdad en campos y ciudades, y que ha sido un freno al desarrollo de Colombia y al aprovechamiento de todo su potencial. Este es el clamor de Colombia. Esta es la decisión de Colombia. Bueno, Juliana, ahí habían unas partes que tienen signos de admiración. Si te das cuenta, creo que ahí debiste haberle hecho un poquitico más de énfasis y un poquitico más de fuerza al asunto, ¿vale? A la lectura. ¿De acuerdo? Para darle un poquito más de trascendencia y obviamente para marcar un poco más la interpretación de este texto. Pues hay que recordar que es uno de los momentos más importantes de la historia del país, ¿vale? Uh-huh. Que fue la firma de un acuerdo de paz después de poco más de 60, 70 años de violencia de guerrillas, ¿cierto? O por lo menos, no paz, pero sí por lo menos saber que un grupo armado de los que tanto azotaron a este país se desmovilizaba oficialmente, ¿vale? Y bueno, que pues eso, gracias a ese acuerdo, el señor Santos pues logró un Nobel de Paz, ¿vale? Para el país. Y que eso es una cosa que hay que de todas maneras elogiar. Entonces, hay que sentir el orgullo del momento. Hay que ponerse en los pies del protagonista e interpretarlo tal cual como lo hubiera hecho el protagonista o como lo hizo el protagonista, ¿vale? Entonces, como apersonarse un poco del discurso y asimismo interpretarlo, ¿vale? Entonces, bueno, en cuanto al tema de la lectura, Juliana, creo que lo hiciste muy bien. Hubo partes en donde te aceleraste un poquito,
pero no fue muy grave, es decir, no le quitó sentido, no se te sintió tan atropellada, ¿cierto? Me parece que tú tienes una muy buena lectura, una muy buena respiración. Simplemente trabajar en el tema de interpretación, soltarte más, ¿vale? Hacer un poco más de énfasis. El mismo texto te lo va diciendo, los signos de admiración era para que tú le imprimieras más fuerza y de pronto nos hicieras sentir ese mismo orgullo que de pronto pudo haber sentido el protagonista al haber tenido semejante logro, ¿vale? Bueno, profe. Y esto como una opinión mía, ¿quién iba a pensar o qué iba a pensar el presidente Santos en esa época que en esta época le iban a dañar tantas cosas? Pero bueno, es una opinión absolutamente mía. ¿Listo, Juliana? Bueno, profe, gracias. Vale. Me había manifestado aquí Juan Pablo. Sí, señor. Que seguía. ¿Listo, Juan Pablo? Listo, profe. Bueno, lo escuchamos. Perdón, sigo después de Juan Pablo. Listo, Edna. Entonces entras ahí a la fila. Señor. Ahí están viendo bien, sí. Yo creería que debería aumentar, o no sé, yo no sé usted cómo lo tiene en cuanto a tema de tamaño y si lo puede leer. Pues yo lo leo bien, no sé, siquiera aumento como el zoom acá. Pues digo, para nosotros los fufos. ¿Así? Eso, ya es otra cosa. Listo. Oh, y digo porque pues la idea es que lo leamos todos. Sí, sí, señor. ¿Vale? Listo. Bueno. ¿Listo, Juan Pablo? Listo, profe. Ok. Damas y caballeros, niñas y niños, me da mucho gusto estar en la ceremonia de inauguración. Espere. Señor. Póngale ánimo, hermano, porque si le da mucho gusto, me da mucho gusto estar en la... No, póngale ánimo, hermano, pues le da mucho gusto. Digo, ¿no? Es lo que está ahí. Sí, señor. Listo, sí, señor. Ok. Damas y caballeros, niñas y niños, me da mucho gusto estar en la ceremonia de inauguración del evento deportivo anual. En esta oportunidad me gustaría darles la bienvenida a todos los participantes y por supuesto a todos los entrenadores y asistentes deportivos que con un arduo trabajo han preparado a estos niños y jóvenes que hoy compiten en todas nuestras categorías. En esta noche queremos demostrar y motivar a las nuevas generaciones para que se den cuenta que el deporte es uno de los mejores pasatiempos y una forma de poder alcanzar sus sueños. Pero sin salirnos del tema principal, quiero decirles que estoy seguro de que esta noche presenciaremos actuaciones deportivas de la más alta calidad. Queridos participantes, hoy es cuando ustedes deben dar su mayor esfuerzo, competir con espíritu deportivo y sobre todo que se destaque el juego limpio. De igual manera, aprovechen esta oportunidad para acercarse entre ustedes y darse cuenta del gran talento deportivo que hay en nuestro país. Ciertamente, cada uno de ustedes enfrentará sus habilidades y talentos contra sus oponentes de los demás equipos. Pero los animo para que también aprovechen esta oportunidad para demostrar lo importante que es trabajar en equipo. Quiero felicitar especialmente a todos los preparadores que durante meses han hecho de estos jóvenes y niños los mejores atletas con trabajo duro y destacando que todo con disciplina es posible. Sus esfuerzos han contribuido para llevar a lo más alto las competiciones deportivas. Hacer deporte y agrandar el espíritu competitivo nos hace fuertes y saludables. También nos enseña a celebrar las victorias que con arduo trabajo conseguimos, pero también nos enseña a asumir las derrotas y nos motiva cada día a ser mejores. No solo en la disciplina deportiva que practicamos, sino que también nos enseña a ser mejores en esa vida llena de obstáculos por vencer. Estas lecciones resumidas cuentas son bloques para construir el éxito de nuestras vidas. Con estas competiciones nos estamos centrando en generar entusiasmo y motivar a las personas a que luchen contra las adversidades que se presentan en el mundo, un mundo lleno de personas que nos tienden la mano para ayudarnos a salir adelante, pero también de aquellos que se empeñarán en evitar que cumplas tus sueños. Y ahí es cuando debemos dar lo mejor de nosotros mismos para demostrar de qué estamos hechos. En unos instantes viviremos muchas emociones, pero lo más importante es divertirse y disfrutar. Al fin y al cabo, de eso se trata el deporte. Para finalizar, les deseo la mejor de las suertes y que hoy gane el mejor. Muchas gracias. Juan Pablo Ruiz.
Bueno, Juan Pablo, inició un poquito desanimado, como falto de actitud, ¿cierto? Y el texto, pues, claramente le pedía otra cosa, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, acuérdese que, pues, viendo el texto, usted ya sabe cómo tiene que ser la actitud para leerlo, ¿no? Sí, señor. Eso por un lado. Por otro lado, creo que mejoró bastante después de la anterior lectura. Mejoró bastante. Se nota que hubo trabajo, que casi que se lo aprendió, ¿vale? Hubo buena vocalización, hubo buena respiración. Creo que esta vez no se le notó tanto, pues, el tema de lo de las R's, ¿cierto? Hay que seguir trabajando en eso, por supuesto. Eso es una cosa que no se puede quitar. No le voy a decir que se le va a quitar del todo, ¿cierto? Porque, pues, es algo que es natural, físico. Pero si usted lo trabaja, seguramente lo va a reducir mucho, ¿vale? Entonces, es cuestión de trabajo. Hoy, por ejemplo, se notó que lo ha ido trabajando, o por lo menos no se le notó tanto ese tema, ¿vale? Sí. Trabajar más en el tema de la interpretación, ¿vale? Y ojo, porque está saltándose algunas pausas que debería hacer, ¿vale? En algunas partes, no quiero decir que en todas, porque sí se le notó un poquito atropellado en algunas partes de la lectura, sobre todo al final. Creo que al final se apuró un poquito en terminar el texto, ¿vale? Uh-huh. No sé si por el tema del tiempo o por esto, pero lo que yo siempre les digo a ustedes, muchachos, siempre hay tiempo, siempre hay tiempo, ¿vale? Sí, señor. Entonces, en ese orden de ideas, pues, no sentirse tan presionado, Juan Pablo, y más bien soltarse un poquito más en cuanto al tema de la interpretación, ¿vale? Listo, profe, muchas gracias. Bueno. Sigue luego Edna y sigue luego Felipe, según lo que tengo yo acá en este listado, ¿vale? Pero entonces, en este momento nos quedan un poquito menos de 2 minutos para terminar esta primera parte. Entonces, lo último que debo decir es que ya presentaron Claudia, Ana María, Juliana y Juan Pablo, ¿vale? Me quedan Edna, que continúa ahorita en la siguiente parte de esta clase, Felipe y, pues, de ahí iremos resolviendo cómo va a ser el tema de los turnos, ¿vale? Después de que terminemos este ejercicio, pasaremos a la lectura de los discursos que yo les voy a pasar, que yo les voy a entregar. Al final de cuentas, he decidido que les voy a pasar 4 discursos o 4 discursos de presentación para que ustedes los lean y los interpreten, ¿de acuerdo? No voy a dejar que ustedes los escojan, simplemente yo los voy a poner en pantalla y ustedes los van a leer, los van a interpretar, ¿vale? Así que eso va a ser absoluta y totalmente aleatorio. Eso por un lado. Claudia ya se pidió de primera para ese ejercicio, ¿vale? Pero pues todavía no, igual la tengo en cuenta para eso. Uy, Ana también. Bueno, en fin, tranquilas. No se me aceleren, ¿vale? Bueno, muchachos, paramos acá un momentico y retornamos en un par de minutos, ¿vale? Para continuar entonces con el tema de las lecturas interpretativas. ¿Listo?